Veíamos recién en las imágenes, las PASO, ya pasaron las PASO, y quedó claro que una fuerza se impuso claramente, el PRO, el partido más nuevo de la Argentina. Bueno, este es un año electoral, el PRO podrá extender, la pregunta sería, ¿el PRO podrá extender su éxito en la Ciudad de Buenos Aires, al resto del país, en las alianzas que está planteando, qué harán los otros candidatos? Bueno, este va a ser nuestro tema político de hoy en Asuntos Públicos. Sí, saber que el resultado de las PASO, que son un mecanismo bastante reciente de ordenamiento político, que ha tenido críticas y ha tenido también quienes están a favor, y que ha implicado, por ejemplo, que se unificaran sectores y segmentos que antes estaban dispersos, como en la izquierda, por ejemplo, le generó un sentido interesante a unificarse, pero dentro de las fuerzas mayoritarias, la emergencia y la consolidación del proyecto del PRO, de Mauricio Macri, genera una novedad interesante en la política no solo local sino nacional, por lo que supone su proyección. Y para hablar de este tema y de algunos otros más, ya que lo tenemos al doctor Arturo Fernández, que es sociólogo, doctor en ciencia política y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, que es un honor, un gusto. Ha sido director de la carrera de ciencia política muchos años y, bueno, tiene una investigador de CONICET, una trayectoria muy, muy, muy destacada. Y es un gusto hablar hoy con Arturo, que nos va a acercar su mirada. Arturo, ¿cómo? Yo quería decir una cosa. Normalmente la academia atrasa, ¿no? Va muy atrás de la coyuntura. La Argentina me parece que está dando muchas excepciones. El PRO, por ejemplo, ya hay un libro publicado de tres expertos que han analizado a este partido. Sí. Gabriel Bomaro. Exacto, que de eso nos ocupamos ya en Asuntos Públicos. Y además, bueno, esto es una muestra de una respuesta rápida de la academia, ¿verdad? A estudiar objetos políticos que están ya no en el pasado, sino que son muy recientes y que estamos hablando de hoy, casi como en un registro periodístico, lo cual como periodista celebro, ¿no? Y ahora adelante, perdón por la interrupción, y adelante con la pregunta. No, totalmente de acuerdo sobre la importancia de Mundo PRO, que es el libro de los cuales son coautores el politólogo Sergio Morresi, el sociólogo Gabriel Bomaro y un periodista Alejandro Velotti. Este libro es una divulgación de un trabajo académico muy riguroso, con encuesta y entrevistas a dirigentes del PRO, que además demuestran en cierto modo el carácter relativo de que el PRO es un partido formado solamente por gente que recién se acerca a la política, lo cual es evidente observando algunas trayectorias de dirigentes importantes como Ritondo, pero aquí se cuantifica que el 50% de una muestra de dirigentes son gente que viene de otras fuerzas políticas, incluido el peronismo y el radicalismo.
En todo caso, de las PASO emerge el PRO como el hecho significativo de estas elecciones, primero porque queda muy bien posicionado para ganar las generales de junio, obviamente, y mostró una sólida implantación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto a nivel organizativo como a nivel electoral, ganando en todas las comunas, triunfando entre sectores altamente ubicados en lo más alto de la sociedad y en los sectores populares, repitiendo un poco el voto del menemismo. Otra fortaleza que surge de este paso es el rol dirigente de Mauricio Macri, que como aparece en este libro, no es un dirigente más, algo así como para ningunear o considerarlo el expresidente de Boca y nada más. Efectivamente se ha impuesto por encima de las tendencias que naturalmente surgen en un partido heterogéneo. Y justamente las PASO demostraron que institucionalmente el PRO es un partido heterogéneo, pese a la aparente unidad que había tratado de conservar durante los primeros años de su existencia. No hay que olvidar que surge después de la crisis de 2001 y en ese sentido es una nueva fuerza política. Esa heterogeneidad es bastante profunda y también está bastante bien descrita en este libro y seguramente será profundizada en estudios posteriores. En el PRO se juntaron conservadores populares, católicos sociales moderados, neoliberales puros y, por otra parte, personas con alguna preocupación gerencial o gerentes directamente que aspiran a ser del Estado algo administrado como una empresa, como pasa en todo el mundo, por otra parte. Lo cual, naturalmente, lleva a divisiones dentro del grupo político que presenta tantas posibilidades, tantas opciones, cosa que es lógica en la política del siglo XXI. Frente a eso, Arturo, sí, ¿cómo ves vos justamente el enfrentamiento que existió entre el ala que representa Gabriela Michetti y Rodríguez Larreta, que finalmente triunfa en esta elección? Me da la impresión que el ala mayoritaria representa más sectores más próximos del neoliberalismo económico, lo cual ha sido muy estudiado por este politólogo Sergio Morresi que antes citábamos. El neoliberalismo económico en la Argentina es muy antiguo, a partir de los escritos de von Hayek, que es Álvaro Alzogaray, que lo trae en los años 60, cuando prácticamente el keynesianismo era el dogma en materia económica. Y efectivamente, la Argentina fue en ese sentido precursora en Latinoamérica de un pensamiento quizás no tan académico, pero por lo menos político y académico, importante en materia de traer las ideas de von Hayek anti-keynesianas. Por cierto, siempre va a haber neoliberalismo en la Argentina, pese a los fracasos relativos de los años 90, y en el PRO hay sectores neoliberales y además gerenciales que no siempre son extremadamente neoliberales. Efectivamente, creo que ha triunfado ese sector sobre lo que podríamos llamar católicos sociales moderados, más conservadores populares, que probablemente representó Gabriela Michetti. En todo caso, estas divisiones no han fracturado el PRO, no pareciera haber grandes resentimientos entre estas tendencias y por lo menos durante mucho tiempo parecieron mantenerse unidas, lo cual asegura no solo un triunfo inmediato, sino cierta hegemonía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es notable porque el conservadurismo nunca había generado un partido capaz de ganar durablemente una ciudad importante en nuestro país desde los años 40. Pareciera ahí que eso me interesaba conversarlo con vos, porque la idea de una ciudad como la de Buenos Aires, con elementos culturales progresistas, de avanzada, más mirando a las tendencias más modernas, ¿qué supone esta emergencia de esta derecha modernizada que no se asume como derecha, que es otra de las características que tiene Argentina? Eso yo lo iba a señalar luego, sí. Que no se asume demasiado como un sector que quiere conservar el orden social, con naturalmente matices y algunas reformas, pero más bien un sector que conserva, que pretende reformar. Yo creo que esto tiene que ver también con la reacción contra el kirchnerismo más acentuada en ciudades y en sectores medios, en parte favorecidos por el kirchnerismo, pero quizás simbólicamente desfavorecidos, sea por viejos reflejos antiperonistas, sea, lo cual me parece
en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la atracción de cierto discurso antipolítico que pretende ser la nueva política, que a todo sector modernizante también atrae en el mundo entero. Me parece que es una suma de factores. El fin de las ideologías, ¿no? No, algo por el algo estilo, así, ese y la aparición de gente no contaminada por los errores, que en la Argentina son ciertos, de políticos que llevaron la crisis de 2001 y al que se vayan todos. Claro. Eso se produjo sobre todo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mm. Es lógico que se vayan todos, muy acentuado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mucho más que en las ciudades del interior, se exprese en la búsqueda de un nuevo partido. Mm. E insisto, todo eso marcado por el tradicional antiperonismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde aún en las mejores épocas del peronismo tenía dificultades para ser mayoritario. Mm. Lo último que quería decir del PRO es que esta heterogeneidad muestra... esta heterogeneidad en su composición muestra, por una parte, cierta dificultad para articularse ideológicamente como una fuerza que yo todavía no definiría como el neoliberalismo después del neoliberalismo, porque hay componentes neoliberales y hay componentes neoliberales, post-neoliberales, como señalan los autores de Mundo Pro. Me da la impresión que esto está por definirse, como también está por definirse la búsqueda de una mayor identidad liberal, económica y política, que sería extremadamente bienvenida. O sea, una derecha que no solo sea en lo económico más mercado, sino también en lo político, un rol del Estado que está por definirse, que quizás no se ha expresado totalmente hasta ahora en el gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, más Estado, y que garantice, por otra parte, una derecha capaz de ganar o perder elecciones sin recurrir a la fuerza u otras formas de desestabilización cuando gobiernan los que a esa derecha, que no es ningún insulto, quiere decir grupo que quiere conservar la sociedad capitalista tal cual es, con pequeños retoques, pues que no trate, como en el pasado del siglo XX, de desestabilizar directa o indirectamente a gobiernos que no le gustan. Pueden ser gobiernos peronistas o puede ser el mismo caso del gobierno de Alfonsín, desestabilizado por la hiperinflación, que es igual casi a un golpe de Estado. Quiero decir que esto estaría por definir en el PRO. No dudo que hoy día es un partido democrático que aceptaría perder elecciones, pero en fin, con toda la historia de nuestro país, es un tema que plantea algunas dudas. Por otra parte, la deriva hacia la antipolítica de algunos dirigentes del PRO y sobre todo de esta proyección nacional. El PRO no es lo mismo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires que en provincias donde le cuesta mucho implantarse. Y entonces tiene que recurrir a figuras que hacen de la antipolítica, seguramente por asesores, no solo por convicción personal, sino por asesores políticos, un peligro para la política. No se trata de reivindicar todo lo hecho por los políticos ni aceptar las corruptelas de la vida política argentina, pero la antipolítica es una tendencia, no solo latinoamericana, sudamericana, sino mundial, para destruir los controles necesarios al poder económico en la sociedad capitalista. Todos los grandes centros hegemónicos del mundo preferirían muchos menos controles políticos y sindicales. Bien. Bueno, vamos en el próximo bloque vamos a aprovechar que tenemos a un experto para hablar de otro tema que se está poniendo muy interesante, que es el del rol de los sindicatos. Los gobiernos parecen no llevarse bien, ni este gobierno ni los anteriores, con los sindicatos, se pelean, se amigan. Ahora empezó aparentemente un incipiente ola de descontento de luchas sindicales por el tema del impuesto a las ganancias y otras cosas. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de esto cuando volvamos en el próximo bloque. El ketchup, la mostaza y la salsa golf Natura son ricos y sabrosos. Son ideales para ponerle onda a tus comidas. Son bien de familia. Calidad Natura. Bien de familia. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén.
Ayudamos a producir más alimentos con menos recursos para un mundo en crecimiento. Descubrí quiénes somos realmente. Ingresá a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-2400. BancoCiudad.com.ar. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Hay algunos que le ponen nombre a su auto. Por ejemplo, la nave, la naranja mecánica o el perla negra. Y nosotros le pusimos nombre a la manera de tener tu auto. Leasing, de Provincia Leasing. Porque, por ejemplo, por cada 1.000 pesos de su valor, pagás 19 pesos por mes. Acordate, Leasing es Provincia Leasing. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Al cumplir 18 años, miles de jóvenes sin familia pueden quedarse en la calle. Sumate a Doncel y ayúdalos a tener un futuro, porque crecer no tiene que ser una amenaza. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Vivimos en una región que es la reserva alimentaria del planeta, donde la sanidad animal está presente, la producción crece y evoluciona día tras día. Y en eso estamos juntos, produciendo más carne y más leche, gracias a su manejo profesional y a nuestras soluciones en sanidad. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Auspició este programa. Claro, Smart más simple. Alquilar se puede. Ahora la ciudad te da la garantía y un préstamo inicial para que vos y miles de personas puedan elegir dónde vivir. Informate en www.buenosaires.gov.ar/alquilar se puede. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Seguimos en asuntos públicos y la pregunta que había quedado del bloque anterior para nuestro invitado Arturo Fernández es, los sindicatos, hasta este gobierno se está peleando primero con el sector de Moyano y ahora con el sector que supuestamente la CGT oficialista, de la UOM, etcétera, a propósito del impuesto a las ganancias. ¿Qué ocurre? Los sindicatos son un poder permanente en la Argentina desde hace muchas décadas, ¿no? ¿Cuál es la relación de los gobiernos con esto y qué ha cambiado o qué está cambiando aquí? Los sindicatos tienen menos poder político hoy que en los años 70, 80, en donde comenzó a decaer su proyección política dentro del justicialismo y por lo tanto en el conjunto del país. A partir de la renovación peronista, los políticos peronistas sin distinción desconfían de los sindicatos y naturalmente eso llevó a un alejamiento de la presencia sindical, incluso en la representación política del justicialismo, que sería no un partido sindical, ni mucho menos, pero sí el partido más próximo de los sindicatos. Por otra parte, quedan otras minorías sindicales, por ejemplo, en el Partido Obrero, etcétera, pero que no tienen gran peso electoral. Respecto a la relación de los sindicatos, particularmente con este gobierno, es evidente que políticas, sobre todo económicas y sociales, que inició Néstor Kirchner y continuó la presidenta Cristina Fernández, tuvieron una inspiración muy clara en ideas del MTA dirigido por Moyano en los años 90. Luego de la reelección de Cristina Fernández hubo dificultades políticas, yo diría más que económicas y sociales, y hubo una ruptura con la CGT de Moyano, que naturalmente dificulta la vida social y política, porque una parte importante del sindicalismo más propenso a apoyar el modelo económico que este gobierno fue adoptando gradualmente, rompió prácticamente con este gobierno, por lo menos en un porcentaje importante de los antiguos miembros del MTA. La CGT mayoritaria hoy día, dirigida por Caló,
Naturalmente, hoy día tiene el problema del impuesto a las ganancias, pero en general se muestra más reticente a apoyar a este y a cualquier gobierno, más bien tiende, como lo hizo siempre, la línea bandorista mayoritaria en la CGT desde los años 60, a negociar permanentemente ventajas corporativas para sus afiliados, para sus representados y sobre todo para sus dirigentes, que son profesionales de la vida sindical, lo cual le ha permitido generar organizaciones sólidas que ya son parte del escenario social y político argentino. El gobierno ha tenido problemas para hacer un pacto social a partir de 2008 por la poca simpatía que manifiestan sectores económicos de considerable importancia, sobre todo en los últimos años, pero también ha tenido problemas para hacer un pacto social, porque la CGT hoy día no sé si sentaría en una mesa para un pacto social indispensable para realizar cualquier proyecto económico, y más aún un proyecto económico heterodoxo en un mundo capitalista ortodoxo en materia de economía. Esa es la idea que, contestando concretamente a tu pregunta, habla de que el impuesto a las ganancias creo que es una excusa. El sindicalismo desearía mayor participación política, por ejemplo, con más representantes en las listas de diputados, que ningún dirigente peronista, no solo los que hoy gobiernan, le daría, porque es muy difícil que un dirigente sindical tenga hoy votos. No solo por algunos antecedentes a veces poco deseables en materia de trayectoria personal, excelentes dirigentes como un muy respetado dirigente no peronista de Villa Constitución, Piccinini, formó un partido local, no pudo llegar a ser intendente de Villa Constitución, donde todo el mundo lo quería. Es muy difícil para intendentes llegar a hacer vida política. Podrá decirse Curto en 3 de febrero es una excepción, Gutiérrez en Quilmes es otra excepción, pero efectivamente, en general, ser sindicalista no atrae votos, y los políticos cuentan demasiado los votos y por ahí se olvidan de estas corporaciones sin las cuales es muy difícil gobernar, que es tratar desde ya con empresarios, a veces afectados a sus intereses, y también con sindicalistas que pueden haber ganado mucho en estos años en cuanto a derechos laborales, que pueden tener el riesgo de perder esos derechos laborales como amenaza algún sector empresarial terminar con las paritarias, pero naturalmente no están contentos con tener una mínima representación parlamentaria. ¿Vos crees que le hacen, ese es uno de los ejes importantes, la no representación parlamentaria? ¿Quieren estar o en las mesas chicas? ¿Dónde quieren participar? En parte el problema con la CGT Moyano fue por mayor representación política. Por lo menos es estar en mesas chicas, de donde han sido en el justicialismo prácticamente eliminados desde la época de la renovación en los años 80. Con motivo de algún aniversario de la renovación, recuerdo alguna mesa donde Manzano hablaba de la necesidad de evitar la presencia sindical en el peronismo porque espantaba votos. Claro. Efectivamente, rompiendo con la tradición. Con Menem, claro, que fue el último que se animó a poner un ministro de trabajo sindicalista, que era Jorge Triaca, claro, ejemplo precisamente de lo que el sindicalista no debe hacer, pues terminó su vida en el Jockey Club. Efectivamente, ese tipo de contradicciones no ayudan a que los sindicalistas sumen votos. Desde ya que ha habido, como la hay respecto a los políticos, una campaña bastante infame para destruir el poder mediador de sindicalistas y sobre todo de políticos, diciendo todos son corruptos. Claro. En una sociedad con corrupción estructural, claro que hay muchos corruptos, todos no lo son. Claro. Eso más que eso no me animaría a decir. Claro, porque a mí me parece que en la discusión sobre la corrupción lo que apunta es decir, si sacamos a los corruptos del medio, todo funciona igual y bien. Entonces el problema es eludir las causas estructurales de esa corrupción y plantear por qué hay posibilidades de que existan corruptos. No, por eso, como yo viví por razones de edad tanto el golpe del 55 como el golpe de 1976, la idea era eliminar la corrupción, que estaba muy ligada al peronismo. Efectivamente, no solo no se eliminó en cada uno de esos golpes, sino más bien después de cada golpe se acrecentó la corrupción, porque es, por lo menos sobre todo a partir de los años 70, una corrupción estructural propia de una sociedad desintegrada y cada vez más desintegrada socialmente entre 1976 y los años 2000. En el minuto que nos queda, con la perspectiva justamente que te dan los años de haber sido un observador de la vida política, ¿cómo comparás este proceso electoral con otros?
estas elecciones. A mí me da la sensación de, no sé, hay una aparente calma. Recuerdo momentos... No terminan como una crisis. No, recuerdo momentos traumáticos, dramáticos y que estábamos siempre al borde del abismo. Esto parece ser distinto. ¿Es así o es una ilusión óptica? Puede haber algo de ilusión óptica, pero en gran medida depende de la relación de fuerzas entre grupos económicos. Hay algunos que evidentemente apoyan a este gobierno, si no la inflación estaría en 1.500%, sí. Y hay otros que naturalmente no lo apoyan. Pero efectivamente no ha habido ningún desborde por parte de los grupos económicos que podrían haber generado una situación como la que sufrió Raúl Alfonsín, claro. Y no hubo una relación de fuerzas a este sector muy influyente que querría haber, digamos, desestabilizado a este gobierno, como está pasando en parte en Brasil. Cosa que es muy importante, porque toda esta forma que tiene América del Sur de tratar de hacer un capitalismo distinto al capitalismo de los países centrales, sobre todo Estados Unidos y Gran Bretaña, correría peligro si Brasil cae nuevamente en el neoliberalismo de los años 90, porque para mí no está terminado ese periodo de la historia. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario, ustedes, hoy entendemos, muy atentos por la indicación. Entendemos un poquito más lo que está pasando. Gracias a Arturo Fernández y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.